Surfeando en carnaval, la vida sí te la puedes disfrutar. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Surfeando en carnaval, un año más. Esta semanita de carnavales de 4 a 5 de la tarde te vamos a traer la actualidad carnavalera del municipio de Pájara y más allá. Porque recuerda que este año coincide, ¿verdad? Pájara con Tuineje. Por tanto, te vamos a traer la actualidad de Pájara y de Tuineje. Hoy queríamos contar con el concejal de festejo, bueno, pero no se ha podido, no he podido tenerlo aquí con nosotros, pero lo tendremos al finalizar, porque yo quería tenerlo al principio y al final. Y lo tendremos al final para dar un amplio repaso a lo que ha sido el carnaval de Pájara, que por cierto, carnaval de Pájara que en el día de hoy, ¿verdad? Tiene las atracciones a 2 euritos, ¿eh? A 2 euritos, que son 2 euros. No, no, no es nada. Así que ya sabes que tienes la posibilidad de poder ir hasta donde tú te encuentres, que es aquí Morrojable, a las atracciones. Bien, hoy tenemos un programita pues especial, porque ya digo, hemos cambiado las caletas y tendremos ese homenaje de la murga de las ignorantes y después también tendremos la primera canción que le cantaban a los grupos de gobierno. Hemos hecho un montaje, he realizado el montaje de la murga, la canción que le cantaron al grupo de gobierno aquí en Morrojable, ¿verdad? Cogiendo las imágenes cuando se lo cantaron en la gala de la reina adulta, ¿verdad? Viendo la reacción de todos ellos, que es lo importante y lo bonito también para que puedas comprobarlo y verlo. Y después en la segunda parte entrevistamos a Moy, el director de Moy Évora, Moisés Évora, el director de Los Cucalibres. Entrevistamos a Aurora Umpierre, la directora de La Chichiflada. Entrevistamos a Elías Umpierre, de La Chirimurga. Entrevistamos también a Herenia de la Murga Las Pispiretas junto con su directora también. Y estamos ahí a ver si a Aimé podemos entrevistarla. Y si no la podemos entrevistar hoy, la entrevistaremos mañana porque tenemos una semana cargadita. Y las damas y reinas de aquí del Carnaval de Pájara, estamos a ver si vienen el martes o el miércoles, ¿verdad? Porque vamos a traerte pues muchas cositas en este programa de Surfeando en Carnaval, que es de lo que se trata, de poder darte la actualidad carnavalera. Hoy ya te digo, el carnaval de las familias. Comentarte que lo tenía por aquí y no sé por qué se me acaba de marchar. Y se marchó. Ya su barco lo llamó Libertad. Lo tenía por aquí. Te lo puedo asegurar que lo tenía por aquí. Mira, por cierto, el barrio la Altavista ha subido imágenes del concurso de murga de Gran Tarajal, al cual tenemos que ponerle un suspenso a David Herrera, porque no tiene ese concurso, no, nadie cubrió ese concurso de murgas, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos el carnaval en familia, familias carnaval. Tienes también juegos, talleres y sorpresas. Así que ya sabes que tienes eso para hoy jueves, para hoy lunes 4 de marzo. Nosotros, un servidor, descansa hoy, ¿verdad? Hoy descanso. Hoy tenía el programa del Sur Despierta, después tuve también el programa Surfeando en Carnaval. Y después ya, mañana, sí, mañana gala Drag Queen, que no sé si podemos grabarla, emitirla o no. Si no la podemos emitir, también descanso. Pero miércoles, jueves y viernes y sábado, otra vez, estaremos a pie del cañón con la gala infantil, con la gala de las murgas, con la gala body painting y también el coso carnavalero. Eso seguro. Lo que estoy pendiente es la gala Drag Queen, a ver si nos permiten poder grabarla. Mira qué bonito tenemos aquí, con tanta purpurina y tanta serpentina, ¿verdad? Tan bonito y tan maravilloso. Y bueno, esto es lo que hay para hoy. Hoy tienes ese carnaval de familias de 5 de la tarde, más o menos hasta las 8, 8 y media de la tardecita. Y también te intentaremos poner hoy las fotos, tanto de la gala de los mayores como de la gala de la reina adulta. Intentaremos ponértelo ya hoy sin falta, ¿verdad? Porque se nos echa el tiempo encima. Y nada, vámonos con ese homenaje a la de la murga a las ignorantes, ¿verdad? Que lo realizaba Clotti, ese reconocimiento. Y después esa canción a los concejales, grupo de gobierno de este ayuntamiento, con la reacción de ellos y también la de Ray, ¿verdad? Que la vamos a ver. Todo ello lo vemos y lo escuchamos. Así de guay y así de bonito en Sur FM, en la Radio del Sur, surfeando un carnaval. Que empezó con ellas el primer año. A Juan, a José y a Celestino.
El resto de fundadoras son la chica de la pancarta, Alicia. Ramona. Tina. Cecilia. Y Katana. Esos son los fundadores. Y como directora que estuvo al frente de esta murga durante 19 años, la señora Maruca Pérez. Bueno, nosotras vamos a ir... la murga cada año ha tenido un traje, un disfraz. Entonces, los componentes de la murga van a ir entrando con el traje de cada año. Faltan algunos porque hubo años ahí que hubieron parones y no, ellas no pudieron salir. Y luego los años de la pandemia. El resto de trajes están al completo. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y damos comienzo a esta gran gala. Bueno, sí que sí, pedir disculpas porque al principio la culpa fue mía, porque no probé el sonido, evidentemente, y bueno, la culpa ha sido mía, pero ya está, está solucionado. Y vamos a disfrutar de la gala de la tercera edad, con este homenaje de la Murga de las Ignorantes. Bueno, nosotras vamos a dar comienzo con el himno de la murga, el que se hizo hace 30 años. Y yo creo que hoy es una ocasión especial para volverlo a recordar. La murga Las Ignorantes lleva 30 años, pero se lo tenemos que agradecer solo y exclusivamente a esta gente que está aquí, junto a las dos personas que faltan, porque son las que la fundaron, las que estuvieron un montón de años ahí al pie del cañón, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y nosotros hemos querido seguir su legado y esperemos que no se pierda. Pues nada, vamos con nuestra presentación. Esta es la murga de las Ignorantes, con esta presentación vamos a escucharla porque hoy no tiene desperdicio, ¿eh? Hay que escucharlas bien las letras. Solo queremos pasar un buen ratito de humor.
Aunque dentro de unos años no podamos arrastrarnos, cogeremos los bastones y aquí estaremos cantando. Muchísimas gracias. Y ahora pido la presencia en el escenario de los concejales Juanjo, Raquel Acosta, el señor alcalde, no sé si habrá algún concejal más, y creo que está Víctor también por ahí, el consejero del Cabildo. ¿Quién eres, Angelita? Sube para arriba, que también estuviste con ella. Vamos a hacerle entrega de un detalle por sus años de dedicación a esta murga. Creo que se lo merecen y mucho. Ahí están las palabras de Cloti, la directora de la murga Las Ignorantes, que van a hacer ese reconocimiento muy merecido a las personas que tanto han dado por el carnaval. De verdad que estoy muy, muy emocionado la noche de hoy. Mi madre dice que no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es ella. Ha venido público, ¿eh? Ha asistido gente a esta gala de los mayores, ya digo, es un momento muy especial, muy emotivo. ¿Los chicos dónde están metidos? Están preparando las cosas. Bueno, ya digo, emitiendo para Sur FM, para Factoría de Carnaval, Carnaval Canarias, las 7 y 27, también en FM, en la 106.7 de la frecuencia modulada, esta gala de los mayores, de la tercera edad, de Morrojable, Pájara, en el carnaval, bajo el marco del carnaval de Pájara 2024. Están haciéndole ese homenaje, reconocimiento a todos esos mayores. Ya digo, mucha emoción en la noche de hoy, en la tarde noche de hoy, ese reconocimiento a los mayores, muchas lágrimas, muchos sentimientos, de verdad. Me suben los concejales, el consejero Víctor Alonso, y va a tomar la palabra Cloti, si no me equivoco, el consejero Víctor Alonso, la concejala de Cultura Raquel Acosta, el concejal de Festejo Juan José Viera. Y bueno, y van a hacer ese reconocimiento, ¿verdad? A esas personas que fundaron la murga y que tantos años y tantas alegrías han dado al carnaval de Pájara. 2024 estamos en este carnaval, pero muchos años, desde el año 94, Pájara ha tenido carnaval gracias a ella. Ahora con Cloti. Bueno, se les va a hacer entrega de una pequeña placa a cada uno. Y los señores concejales y consejeros pues van a ir haciendo la entrega. Cecilia Rodríguez Viera. Le hace entrega a la concejala Cataiza.
La siguiente placa va a ser entregada a nuestra querida Alicia, la chica de nuestra pancarta. Le hace entrega a la concejala Ángeles Acosta. La siguiente placa para la señora Tina Acosta. Se la entrega el concejal Juan José Viera. Se me quedó el ramo de Alicia atrás. Se lo pongo ahí al lado, Fina, por favor. La siguiente para Ramona Francés López. Le hacemos entrega otra a Catalina Hierro, más conocida por Katana, de hecho el nombre que tiene puesto es Katana. Maruca está mirando para mí como queriendo decir, y a mí no me nombra. Bueno, le vamos a hacer entrega de una placa también y un ramo de flores a la que fue directora durante 19 años en esta murga. Ellas fueron a hablar con ella el año 96 y desde el año 96 hasta el 2014, que se tuvo que retirar por motivos de salud, pues estuvo dando caña aquí y fue una excelente directora, la verdad. Le hace entrega Víctor Alonso. Bueno, y ahora quedan nuestros niños aquí, nuestros músicos. La siguiente placa es para Pedro, aunque ustedes lo vean muy jovencito. Pues él está con ellas desde el año, empezó con ellas en el año 94. Le hace entrega a la concejal Raquel Acosta, concejala de tercera edad. La siguiente placa es para Juan Rodríguez, nuestro púa, durante muchísimos años. De hecho, hace un par de noches los llamamos para ensayar un poquito la canción, aunque a ellos no les hace falta porque son unos músicos excelentes y bueno, añoramos allí muchísimas cosas, muchos momentos bonitos vividos. Le entrega Raquel Acosta. La siguiente para nuestro timplista, para José Rodríguez. Mire qué guapos vienen los hombres, ¿verdad? ¿A que están guapos esta noche? Guapísimo. Le hace entrega a Ángeles Acosta. La mujer dice que le está picando el ojo, pues espera más tarde. Y la última es para Celestino, siempre está como los huevos del perro. Tuvimos que estar esperando por él. Mira,
Celestino, por llegar tarde, tiene más categoría. Se la entrega al alcalde. Manda narices. Y bueno, si hay algún familiar de Juan Gil y Lola Hierro por aquí para recoger la placa, y si no, pues ya se la haremos llegar. Venga, Orlando, te estás haciendo viejo, ¿eh? Ahí está ese reconocimiento. Vuelve otra vez Cloti a hablar. Vamos con ella. Bueno, le vamos a hacer entrega de las placas de Juan y de Lola a su hijo Orlando, y del ramo de flores para ella. Muchísimas gracias. Y la verdad que yo creo que estas personas creo que se merecían este pequeño homenaje. Un aplauso fuerte para todos. Bueno, Juan, toca la despedida y ya vamos saliendo. ¿Te acuerdas, Juan? Se van, se marchan ya.
yelmo, si te una señal, por si alguna persona se quiere suicidar. Un paso peatón, ¿qué coño va a pasar? Si enfrente no hay acera para poder caminar, tan solo hay una valla de palma arrancada, nosotras te invitamos. Tampoco en ese tema ha puesto solución. Está lleno de mierda, un poco de impresión. A ver si te espabila. Que cobra un pastón. Yeah.
Y continuamos en Sur FM en este especial de carnaval de hoy lunes. Lo hacemos también con el municipio de Tuineje, porque el pasado viernes, mientras hacemos la gala adulta aquí, ellos han realizado el concurso de murga del municipio de Tuineje. Y tenemos a su director, ganadores, por supuesto digo, que fueron ellos, los Cuca Libre. ¿Qué tal, Moy, Évora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, darte la enhorabuena por ese primer premio de interpretación. ¿Cómo viste el concurso, Moy? La verdad que bastante reñido, porque la suerte que estamos teniendo es que estamos teniendo nivel entre las murgas aquí. Y la verdad que bien, súper contento. Puedo haber ganado cualquiera de las tres y no por quedar bien, pero sí es verdad que yo personalmente salí contento cuando me bajé del escenario. En el día de hoy, en la mañana, tuvimos a Andrés Marrero, un murguero aquí de Pro, y siempre lo decimos de aquí, desde el, más al sur, desde Morrojable, que Gran Tarajal siempre es un municipio que participa muchísimo en el carnaval, ¿no? Sí, eso sí, la gente aquí de Gran Tarajal y tal, les entrega en todo lo que sea, ponerse un disfraz, la gente, la verdad que se entrega. Claro está, el hecho está en que este año las murgas, hubieron tres murgas y bastante poblada de componentes, de 50 componentes hacia arriba siempre, este año. Entonces eso da a entender que la gente vive el carnaval aquí de una manera intensa y participativa, vamos. Si no hubiera un grupo de carnaval, el carnaval no resistiría. Muy, ¿aproximadamente cuántos componentes tienen los Cuca Libres este año? Este año componentes, éramos 49 en la fila, conmigo 50 y 4 músicos. Pero después no solo ellos, si ya cuentas a toda la gente que movimos este año para hacer los esquemas, pues la lista se amplía, pero componente así de ir a diario a ensayar, 54. Oye, he comentado yo, lo dije el otro día, criticaba el concurso insular de murgas porque no se le hizo un reconocimiento a las ignorantes, los Cuca Libre, que el año que viene creo que son 30 años, si no me equivoco. Sí, 30. Esto, no sé si la Federación de Murgas los invitará a que participen en ese concurso como homenaje por esos 30 años, porque evidentemente 30 años no se cumplen todos los días, ¿no? No, la verdad que no. Hombre, la invitación siempre la hemos tenido de la Federación para ir a concursar ahí arriba y demás. Lo que pasa es que por el hecho de no elaborar letras exclusivas para cantarlas en puerto, porque es el doble de trabajo, el doble de curro, y mucho, habría que dedicarle mucho más tiempo, el cual nosotros somos unos pasotillas y no se lo dedicamos. Por esos motivos no vamos a puesto. Hombre, si nos hacen la invitación a Cantarino, a Abertura, y pues mira, nosotros encantadísimos. Pero ustedes se lo pasan bien, es decir, es una murga muy muy divertida y en Gran Tarajal se les quiere bastante, ¿no? Sí, la verdad es porque, hombre, también la continuidad de los años también va criando como un callo ahí, ¿sabes? Entre la gente. Sí. Ya muchos años sin dejar de salir y entonces la gente te va cogiendo cariño. Hay años que lo hacen peor, hay años que lo hacen peor, eso como todo. Pero sí es verdad que nosotros nos sentimos bastante queridos aquí en el pueblo. También somos la única murga masculina que hay, entonces somos los niños bonitos de entre las murgas. Este año una pena que no ningún medio de comunicación pudiésemos grabar ese concurso de murgas. ¿A quién le cantaron ustedes este año, Moy? Eso sí que, ahí sí que estamos todos los murgueros, todos los que hicimos ese día la gala, estamos bastante rascados por ese hecho. Me imagino. Que, al contrario, hay tantos meses de ensayo y tal, y no queda reflejado en nada, sino vídeos particulares que graba la gente con el móvil y tal. Bueno, eso ya se criticará, pero sí es verdad que estamos súper rascados con ese sentido. Claro, pero cantamos. No, espera. No, lo único que seguramente, y estoy convencido de que tú lo entenderás también, no es normal, o creo, yo por lo menos lo he criticado desde Sur FM, que coincida Gran Tarajal con Pájara o Pájara con Gran Tarajal, ¿no? Siempre lo que se ha hecho es el último fin de semana de Gran Tarajal coincidía con el primero de Pájara, ¿no? Sí, siempre. Eso ya es un tema que yo puedo opinar, pero no me meto, porque al final eso tiene que ser una coordinación entre concejales de todos los municipios. Sí. Ya que somos al final carnavales importantes, Corralejo, Morro, Gran Tarajal, Puerto, y el que empieza primero en Antigua, que ese no lo pisa nadie. Totalmente. Ya que somos pocos carnavales, pues por lo menos no coincidir de lleno al 100%. Pero bueno, eso ya no, yo ahí ya ni pincho ni corto, eso ya tiene que ser la coordinación entre los propios concejales de todos los ayuntamientos para intentar poder aprovechar un fin de semana
aunque sea en cada pueblo. Por lo menos nosotros los fiesteros que somos, nosotros los que queremos en fiesta. Y si nos coinciden, pues mira. A mí, yo te digo, yo me quedé rascado porque sinceramente a mí el concurso de Murga de Gran Tarajal siempre me ha gustado y yo me quedé rascado por no poder asistir porque me coincidía con la gala de la adulta de Pájaro y me quedé bastante rascado, pero sí me gustaría saber a quién le cantaron, ¿no? O qué hicieron. Nosotros hicimos dos temas, hicimos una puesta en escena, primero una intro cantada, donde ahí subimos a la batucada, a los grupos aquí de baile, nombramos antiguas reinas y disfraces nuestros y tal. Pequeño, un mini homenaje al carnaval en sí, aquí en Tarajal. Y después hicimos dos temas, que uno era, íbamos disfrazados de Barbie, y éramos las Cookie Barbie, y entonces contamos la historia de cómo es la vida de una Cookie Barbie. Casi nada. Y el segundo tema, pues, nos cambiamos el vestuario y nos quedamos con un pañal y un babero, y hicimos de Cuquitas Libres, los hijos de los Cucas. Y éramos niños chicos diciendo ahí un par de verdades. No por ellos tampoco, pues la combinación perfecta. Oye, el primer premio de interpretación, vamos, los brincos de David Niño, yo te me los estoy imaginando, de verdad. Hombre, el de la murga entera. Total. La murga entera. El niño te me dice a mí siempre, esto es el último año que se retire, y digo, olvídate. El equipo no se divide. Eso, hasta que no nos vayamos todos, no se va a Evidentemente muchas veces es como pasa aquí en Pájaro con Clot y con la murga de los ignorantes, ¿no? Que pones un director en una murga y cuando pasan los años después no verías esa murga sin ese director o sin esas personas que están componiendo la murga, ¿no? Sí, exacto. La verdad que tenemos un grupito guay de amigos, estamos unidos, tenemos nuestras rencillas como todas las grandes familias, pero a la hora de la verdad, a la hora de remar, estamos remando juntos. Y la verdad que este año la ayuda ha sido cada vez más entre todos los componentes y así, mira, así no cuesta tanto sacar esto adelante. Pues muy de verdad, no tengo más tiempo que sé que estás trabajando, darte las gracias por estar con nosotros en este, empezando este Surfeando en Carnaval, de 4 a 5 de la tarde, y de verdad, muchísimas gracias y a seguir dando murga. Gracias. Gracias a ti por la invitación y nada, a disfrutar el carnaval, tanto en Morro como en el Tarajal, donde sea. Y continuando con esta ronda de entrevistas a los componentes de las distintas murgas en el municipio de Tuinés, en este caso con una miembro o un miembro, como quieran llamarle, o miembro, vaya usted a saber, ella es Aurora Umpierre de las Chichifladas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cuánto tiempo? Eso digo yo, pues me tienes más abandonado. Muy abandonado me tienes a mí. Sí. Es verdad, es que estás lejos, estás en Morro. No, yo, bueno, lejos, la distancia es relativa. Pero échate una llamada cuando quieras. La distancia es relativa según la veamos, ¿no? Porque, por ejemplo, para anunciar esto del truco no había distancia ninguna. Es verdad. Yo creo que esa fue la última llamada, ¿verdad? pues mira, David, ni tan mal, pues eso fue en febrero. ¿Verdad? Sí, en febrero fue. Ni tan mal. ¿En febrero? Sí. Ha pasado un mes. Yo sé que se te ha hecho eterno, pero... Sí. Te echaba de menos. Yo te echaba de menos. Te echaba de menos a la Chichiflada. Sí. Oye, el concurso de murgas, ¿cómo lo viste? Hombre, pues el concurso de murgas súper bien, que ya tenemos concurso aquí en Gran Tarajal, así que en el municipio de Tuinés, así que súper contenta. Lo que... Tienen concurso, pero no tienen que lo grabe, ¿eh? No tenemos quien nos grabe, no. Esa ya era la puntita que faltó, sí, es verdad. ¿Verdad? No hubo nadie retransmitiendo para nuestros familiares que se encontraban fuera, ni para nosotras mismas, porque al final tú estás dentro, no te enteras mucho de lo que hay en la gala, después te bajas y dices, bueno, pues ahora lo quiero ver, ¿no? Quiero ver mi trabajo, quiero ver al resto de murgas también, oírlos, a ver qué cantaron, cuáles fueron sus críticas, y te encuentras con que no hay nada. No tienes nada, no, y ese trabajo desde luego no se va a volver a repetir porque la gala del concurso de murgas, tu repertorio entero solo lo puedes cantar ese día y el resto de días solo te dejan actuar 15 minutos, entonces no se va a volver a repetir, o sea que hay letras que ya no vamos a volver a escuchar. Ahora ustedes, ¿cuándo actuarían otra vez? Mira, pues mañana nosotros tenemos todavía el tour aquí, mañana nos toca el centro, el hogar del pensionista, el centro de mayores,
mañana martes. El miércoles estaremos en el carnaval de día, que sale a la calle el carnaval, así que nos encontrarán por las calles de Gran Tarajal. Vale, creo que hay dos puntos, si yo no recuerdo mal, estaba en la Plaza Trantrán y la Plaza de la Candelaria, y luego habrán diferentes actuaciones a lo largo de la avenida. ¿Y qué más? Después nos queda el Coso, aquí en Tuineje, y el 15 de marzo que nos vamos a Corralejo. Ah, mira. A la Maratón de Murgas. ¿El 15 de marzo, sí, Maratón de Murgas en Corralejo? Exactamente, también estamos invitadas y ahí estaremos dando el callo. ¿El viernes 15? Dando caña. Viernes 15, sí, de marzo. Este fin de no, sino el siguiente. Madre mía. ¿Completito? No. Es que me acabas de dejar a mí patinando, porque esa fecha yo iba a ir a Gran Canaria porque tengo el cumpleaños de mi sobrina, pero claro, es que hay una maratón de Murgas el día 15 y me están dando ganas de ir. Sí, tienes que ir. Pero claro, tu sobrina, no sé si esto te lo va a perdonar. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, la verdad que sería complicado. ¿Y cuántas murgas hay? Para el maratón no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé, no tengo ni idea. Pero están todavía con la organización del evento. Yo te iba a decir que lo que habría que hacer es, ya que este concurso no se ha podido grabar, hacer una maratón en Gran Tarajal. Hombre, pues pásale la propuesta, sí, se la tenemos que pasar a David Herrera, claro, concejal de festejo, a ver qué opina él. Pues yo creo que estaría muy bien, ¿eh? Pero sí, cuando lo vea le tiraré de las orejitas. Hombre, por favor, es que no se puede permitir que no se caiga ningún documento gráfico de ese nada. Concurso, ¿eh? Sí, hoy me encontraba con una vecina justo que salía al muelle ahora a caminar y me decía lo mismo. Dice, Aurora, me pasé 3 horas esperando a ver si alguien me resollaba de dónde iba a salir. Dice, y al final me cansé y me acosté. Ella, pues, por su situación personal ahora mismo, no pudo ir al concurso y yo creo que también tiene derecho de saber la actualidad del municipio, los eventos que hubo en el carnaval, y que ella no puede participar. Y me dijo, el primer año que me lo pierdo. Por supuesto. O sea, que sí, siempre sí, está sí. Presente allí. Este año no le pudo cuadrar, lo iba a seguir por la radio, y es más, 2 o 3 días antes yo le había dicho, sí, seguro que alguna radio está y se grabará y lo podrás seguir a través de internet. Pues nada, me comí mis palabras, porque no. Una gran de pena. De hecho, nos enteramos esa misma noche entrando por el recinto, ya vestidos y todo. ¿Encima? Porque a lo mejor hubiéramos puesto de nuestra parte contratando a alguien. Sí, claro. Pero grabar, aunque fuera, pues... entre todas las murgas el concurso o la gala entera, no lo sé, pero sí, nos hubiéramos puesto de acuerdo seguro. Oye, ¿a quién le cantaron este año? ¿A quién le cantamos? Es que aquí no quedó títere con cabeza, David. Los concejales toditos nombrados, todos. Desde la alcaldesa, pasando por Lola García también al cabildo, David Herrera, Jonathan... yo qué sé, Carmen María, todos, Noelia, Evelyn, todos pasaron por, desfilaron por el recinto esa noche. Madre mía, alcanzaron todos. Alcanzaron todos, sí, de hecho esa letra fue la que se llevó el premio Criticón, así que... Oye, ¿contenta entonces? Alcanzaron. ¿Contenta con el concurso entonces? Nosotras súper, y con nuestros premios súper contentas, nuestro trabajo salió impecable. Súper contentas todas de la actuación que habíamos hecho. Como mejor pudo salir, salió. Y nada, ahora disfrutarlo por la calle y a participar del resto de los eventos que nos quedan. Oye, ¿el vestuario? Vestuario también nos lo llevamos para casa. Mira tú, ¿te das cuenta? Diseño de Luis Miguel Roger. Y diseño y confección, las dos. Casi nada. ¿Qué máquinas Luis Miguel, eh? Un maquinota, sí. La verdad es que sí, súper contentas con el resultado. La verdad es que lucía súper bonito desde abajo. Y nada, pues con mucho brillo. ¿Qué es lo que falta? Brillo y purpurina en este carnaval. ¿Para qué estamos las murgas si no para aportarlo? Mira, Aurora, yo le comentaba antes a no me acuerdo aquí, pues yo he visto tantas entrevistas ya que no me acuerdo en quién fue, pero lo decía, digo, qué suerte Gran Tarajal, lo participativo que es la gente, ¿no? Sí, y últimamente hay que tirar un poquito de las orejitas a la gente de aquí, porque nos estamos quedando un poco dormidos, pero sí, este año parece que empezamos a resucitar un poquito. Yo recuerdo hace un montón de años cuando había aquí una comisión del carnaval, esos carnavales yo creo que los mejores de la historia del municipio de Tuineje, con diferencia. Sí. Cuando la gente se implica, se nota el resultado. La verdad es que sí. El pueblo...
Y te iba a decir, es una pena que la gente no se involucre más. Sí, es una pena que no se involucren más, sí. Sí. Porque está demostradísimo que cuando hay implicación del pueblo, más participación hay. ¿Sabes? Los eventos salen rodados, todo sale, vamos, de mil maravillas. Ahora tienen, pero bueno, seguiremos batallando, ¿qué vamos a hacer? Ahora tienen tres murgas adultas, una infantil. Ya tenemos un curso, David, eso ya es. Y tenemos una murga infantil del año pasado, que sí. Estamos empezando a renacer de nuevo, poquito a poquito. Sí, y una chirimurga. Y una chirimurga. ¿Te das cuenta? Exacto, que lo hicieron súper bien también. Felicidades de nuestra parte, porque la verdad es que se necesita que vayan saliendo más grupos y más grupos que participen, exacto, totalmente, más grupos de baile, sí, sí. Más murgas infantiles, de verdad, más que vuelvan los cangrejitos. Y todo, exacto, exacto, todo que eso. No vayas y sea siempre lo mismo, sino que te encuentres con alguna novedad siempre. De que digas, joder, la gala de las murgas este año, chapó, ¿sabes? Que la gente se vaya con ese sabor de boca de qué bien. Sí, qué bien me lo pasé. Porque todas las murgas se lo han currado, hay calidad. Y encima ofrecen pues cosas diferentes, pues eso es lo que interesa, al fin y al cabo el que gana es el municipio, que es lo que interesa. Mira, ¿y este año se metieron entre las murgas o no hubo pique entre murgas y murgas? ¿No hubo canciones para las cucas libres? Nosotros este año le dimos un poquito a los cucas, pero ¿sí? Porque tenían a David Herrera el año pasado entre sus miembros y este año era concejal, pues había que nombrarlo. Además fichamos a su hermana, la murga. Intentamos comprarlo, lo sobornamos, encima del escenario salían los billetes de 100 euros. Digo, eso no contaban los cucas el año pasado. ¡Qué bueno! Y nada, un poquito de flip, sacamos por ahí flip, 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 fuera los cucas, flip. Písala, písala. Písala, písala. Ah, para reírnos un rato. Ah, qué pena que me lo perdiera, macho. Qué pena que me perdí todo eso yo, Dios mío, en mi vida. No puede ser. Vente a algún evento de estos de mañana, vente mañana martes. Pues si mañana tengo la gala de la Queen aquí en Pájara, en Morrojable. Ah, y el miércoles. El miércoles tengo la gala infantil. Vaya por Dios, que ese morro, ese pájaro. El jueves tengo la gala de las murgas, el viernes tengo la gala body painting y el sábado tengo el coso carnavalero. Oye, y el jueves, mira, ni una murga del municipio de Tuinés allá abajo en Pájara, desde luego. Pero porque coincide el carnaval. El jueves que tenemos nosotros aquí, no, tenemos las comparsas, pero... La murguita hubiera ido para allá abajo, seguro, ¿eh? Qué pena, la verdad, te lo digo. ¿Y cuántas murgas van a la maratón de murgas de La Oliva? ¿De Gran Tarajal van todas? De Gran Tarajal creo que vamos las chorongas y nosotras, y las chichifladas. Ajá, bien. Vale, y no sé si van a confirmar más murgas, no lo sé. Me intentaré informar. Al día de hoy eso, sí, me tengo que informar y te tienes que informar tú también. ¿Eso quién lo lleva? No que vayas ese día a vernos. Eso, Omaira, la concejala de La Oliva, fue quien nos... ¿La concejala de Festejo de La Oliva? Sí. Bien, tendré que hablar con ella. Ahora te llevo con La Oliva. Sí, a ver si y podemos te das el saltito. A ver si podemos hacer algo, cubrir ese maratón de murga que tiene que estar. Pues sí, seguramente habrá una representación de toda la isla. Seguramente. Y, sí. Pues Aurora, de verdad, muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Gracias a ti. A ver si me vienes a visitar. Sí, sí, sí. Cuando quieras. No, cuando quiera no. No digas sí, cuando. Estoy ahora trabajando en Morro. ¿Tú te crees que no me da ni un salto cuando que termino? No hay vergüenza. No hay vergüenza ninguna. No. Muchas gracias, David. Nada, gracias a ti, de verdad. Gracias. Que vaya bien el programa. Un saludo. Saludo. Chao. Y continuando con esta ronda de entrevistas del municipio de Tuineje, como no puede ser de otra manera, porque coincide también con nuestro carnaval, con el carnaval de Pájara. Una pena que coincida, pero bueno, no pasa nada, porque aquí estamos para también informarte de lo que sucede en Tuineje. Y una de las cosas que sucedió también en el concurso de murga fue esa chirimurga que nace con Elías al frente, Elías Umpierre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, amigo, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Mira, saliendo del trabajo ahora mismo. Digo, que nace, no sé cómo nace esta chirimurga, pero sé que estás enrolado en ella y cuéntanos un poquito cómo nace. Pues fue una aventura arriesgada, la verdad. Yo tenía unas letras escritas ahí y le propuse a unos amigos intentarlo. Es verdad que quedaba solo un poquito más de un mes y una semana. Y todos decían que no daba tiempo, pero mira, al final lo metimos a camino, buscamos muy buenos fichajes en percusión y guitarra,
y pudimos sacarla. La gente era sorprendida con el show que pudimos exponer con tan poco tiempo, la verdad. ¿A quién le cantan, Elías? ¿Cómo se compusieron esas letras? Bueno, pues tiene de todo un poquito. En general, a la vida política le cae también alguna, la sociedad, problemas de la sociedad de hoy en día, pero todo con una base de humor. Y alguna de reivindicación también, pero por lo que se caracterizó la actuación fue por la abundancia de humor y de chiste. Yo me hago la pregunta de siempre, ¿no? Es decir, ¿esto es cosa de un día, Elías, o va a continuar en el tiempo? Pues en principio te digo que salió como un capricho y fue lo que le comenté a los chicos, digo, que en principio era un capricho y la idea no era seguir, pero la verdad que ha tenido tan buena acogida que si este año somos 8, para el año que viene tengo lista de espera. ¿En serio? fue increíble, al pueblo le gustó demasiado. Esta chirimurga, Elías, perdón que te corte, me supongo que con guitarra, con timple, ¿con qué se compone? Este año sacamos guitarra, bombo y caja, tan sencillo como es. Ya para el año que viene, pues si podemos meter otra guitarrita más o incluso un timple en algunos temas, pues estaría, vamos, estupendo. Lo he hablado con las murgas y es una pena que no se haya inmortalizado este momento. Es decir, yo te tenía que pedir una foto a ti para poder ilustrar a través de las redes sociales esta entrevista y es una pena que todo esto pues no quede documentado, reflejado, ¿no? Fue una pena, pero además por el nivelazo que dieron todas las murgas, todo el que la vio de fuera, yo la verdad que no pude ver demasiado porque éramos los antepenúltimos, las targorías iban detrás de nosotros, pues no pude disfrutar de la gala y yo soy el primero que siente la pena de que no esté grabado para poder ver ese nivelazo que me comenta todo el mundo que dieron las otras agrupaciones. Lo comentaba también con Moy, el tema de la participación de Gran Tarajal. Gran Tarajal siempre ha sido un pueblo que participa, que se echa a la calle, que reivindica, pero que participa. Es decir, no reivindica sin participar, sino reivindica participando y cada día más, ¿no? Sí, y está visto que van creciendo las agrupaciones, cada vez hay más participación y hay que aguantar y luchar porque esta gente pues se mantenga. Ojalá el año que viene pues haya una más y ir sumando cada año. Me imagino, no sé cómo lo tiene que hacer, estás diciendo que tienes lista de espera, así que me imagino que no harás ningún llamamiento para quien se quiera sumar hasta Chirimurga. No, ni mucho menos, no me conviene porque puedo perder amistades también. ¿En serio? Tendremos que decir que está lleno y ya veremos a quién vamos metiendo. Oye, ¿y para ensayar, cómo lo hiciste con los ensayos? ¿Dónde ensayabas? Si te digo, no me crees. A ver, dímelo. En los baños del recinto. ¿En serio? Me dejaron las llaves de uno de los camerinos ahí y ahí nos pusimos a ensayar. Nosotros con poco tenemos, éramos solamente 8. Entonces, pues teníamos esa facilidad que cualquier cuartito nos venía bien. Tú sabes que llevan semanas habiendo un viento que no veas, imagínate el frío que teníamos, el primer ensayo que lo hicimos en la playa del Aceitún. Madre alrededor de los coches, dijimos, que va, esto no puede, así no podemos, así no llegamos. Muchas veces, Elías, puede más las ganas que el sitio donde ensayar, ¿no? Así fue, y por eso estoy tan agradecido a estos 7 componentes que me acompañaron, porque sabían perfectamente que no teníamos tiempo, que el producto no iba a salir como de verdad debería salir, y aún así se atrevieron, echaron más horas de la cuenta, se ponían los audios en camino al trabajo y cuando venían aprovechaban cualquier momentito para aprenderse lo que había que aprenderse, y mira, y ahí lo demostraron, y ojalá que estén disfrutando del momento y del reconocimiento del pueblo porque se lo merece. ¿El vestuario, Elías? Vestuario, en la radio no puedo hacer la broma que he hecho por ahí, pero era de AliExpress la cola de sirena, porque fuimos de sirena, y la parte de arriba pues gracias a unas amigas que pudieron confeccionar lo que es el sujetador y demás, pues pudimos sacar algo decente, bastante decente.
Qué bueno, de verdad que sí, pues esperamos muchos años más de esa chirimurga y que cojan recorte en Pájara, si no para armar una, sino para que miren en Gran Tarajal que hay una chirimurga y que también preparen letras para el año que viene para Pájara, ¿eh? Claro, en Pájara no hay, si hay una murga, ¿verdad? Hay murga, sí, la ignorante, una murga sola. Vale, pues eso es lo que a lo mejor le faltaría a Pájara, no el hecho de hacer chirimurga, sino de... Traer murgas, traer murgas. Agrupaciones y murgas. Claro, yo soy de los que vota porque haya murgas más que chirimurgas, ¿sabes? Pero bueno, a mí es que me cuadro así porque no tenía ni tiempo ni gente para montar una, ¿sabes? Totalmente, Elías, verdad que sí. Y sobre todo en Gran Tarajal, que en Gran Tarajal ahora tienen otra vez nuevamente tres murgas adultas y una infantil, ¿no? Sí, señor, por eso te digo que... ¡Qué maravilla! No te voy a decir que las argorías sobraban en la gala, pero que tú haces la gala con las agrupaciones que había solo en Gran Tarajal y te queda una gala maravillosa. Ahora, las chiquillas de las argorías tienen un nivelazo, vamos, impresionante. Cuando empezaron a cantar me dejaron seco. Y yo estoy rascado porque las argorías no vienen aquí a Morrojable, que yo soy un sarguito más, desde que las conocí en el año 2006, ya ha llovido. Sinceramente es impresionante el nivel que tienen las argorías. Increíble, sí. La verdad que no me lo esperaba tanto. Sí. ¿Cómo rellenan las tías? Pues de verdad, Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros y empezar este programa de Surfeando en Carnaval. Gracias, de verdad, gracias. Nada, animar a la gente que este miércoles tenemos en Gran Tarajal Carnaval en la calle y les aseguro que la chirimurga va a estar allí dando lo mejor de sí. Elías, un pierre, todo un placer, gracias, de verdad, amigo. Aquí, David, saludos. Y continuando con esta ronda de entrevistas, vamos a terminar, no por ello menos importante, con el grupo Pispiretas, desde Gran Tarajal, una murga infantil nueva que sale al carnaval. Y mira tú qué bonito, me ha salido un verso casi sin esfuerzo. Contamos con Herenia y también con Sara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos por ahí? Muy bien, aquí todavía resacadas del concurso. Bueno, de nosotros es nuestra participación en el concurso, nosotros no concursamos. Bueno, coméntenme un poquito, Herenia, Sara, ¿cómo nace Pispiretas? ¿Cómo es que nace esta murga infantil? Pues viene del colegio Save Gran Tarajal y se formó el año pasado, hace poco. Hace muy poquito, tienen dos añitos de vida. Este es nuestro segundo carnaval. El año pasado fue una locura, nos planteamos ahí en la clase que hacíamos desde el aula de música y empezaron ahí, ¿por qué no una murga? Pero una murga, y ahí empezamos a darle vuelta a la cabeza. Digo, venga, pues una murga infantil, nacemos desde aquí y participamos. Y en enero del año pasado, el 2023, la formamos. Ahí Sara cogió las riendas en la dirección con sus compañeros y ahí la mantenemos. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos componentes componen Pispiretas? Pues ahora mismo 57. ¡Dios! Somos 57. Empezamos con algunos más, pero nos quedamos en 57. Al escenario sí salimos unos 62, más o menos, porque contamos con las Pispiretas del año pasado que se nos fueron al instituto, quisieron participar y ahí hicieron parte de los esquets. Pero lo que es el grueso es 57. Guapísimo, ¿eh? 57 niños y niñas, es decir, son bastantes, ¿no? Muchos. ¿Cómo? Oye, y esto en serio, ¿cómo se mete a viaje a tantos chiquillos? Y yo qué sé. No, yo creo que como todos están ilusionados de participar, después hay como un ambiente carnaval súper guay, las familias muchísimos súper comprometidos, yo creo que es fácil cuando todos apuestan por un proyecto, es fácil de llevar todo. Oye, las letras, ¿quién las hace? ¿Cómo las hacen? ¿En qué se fijan para poder hacer ese tipo de letra? Porque claro, no creo yo, o me supongo que no es lo mismo en una murga infantil que una murga adulta, ¿no? No tiene nada que ver. Las letras me tocan a mí. Y es cierto que es súper complicado, porque sí es verdad que yo ayudaba en las Jairas antiguamente, cuando estaba en la murga como Jaira. Yo hacía parte de las letras y de adultos, no sé si creo que es un poco más fácil, más sencillo. Poner una letra de crítica en voces de niños y niñas y que no pierda la línea de que son niños y niñas los que están cantando al final y su reclamo y explicársela a ellos para que ellos la entiendan y demás, es complejo, complejo. Total, tiene que ser, vamos, buscando las palabras adecuadas, el ritmo, sobre todo para que... Porque, ¿qué ritmos has usado, Herenia?
Pues más o menos la actualidad, o sea, tampoco he ido mucho más allá, de ritmo que sean actuales, que tampoco sean muy... Que la letra no sea un poco complicada ya, a ellos, ya. Porque cierto es que la mayoría de las canciones modernas, las letras no son adecuadas como para decirle a ellos, escuchen estas canciones para que se aprendan el ritmo. O sea, es buscando temas más o menos que ellos se sepan, que las letras sean adecuadas para que las familias no... ni que las familias ni yo tampoco, o sea, no lo veo apropiado. Y después las canciones infantiles también metí algunas de estas típicas que no sabemos todo el mundo, que aunque seamos mayores, son esas canciones que pasan de generación en generación y no pasan de moda. Y por ahí es la línea que seguimos. Oigan, el tema del vestuario... El tema del vestuario surge de la siguiente manera. El año pasado salimos con disfraz libre y este año ya nos planteamos hacernos algo en conjunto para que toda la murga fuera igual. Entonces un niño, en este caso dibujó un dragón, o sea, fue la apuesta. Una mami cosió los 57 trajes no. de todos los niños, sí, sí. Ella propuso... echar para adelante, y otra mami hizo un diseño del casco, y ahí se apuntaron un grupito potente que mañana y tarde estuvieron ahí para que cada uno de los niños y niñas tuvieran su tocado, y así fue, una cadena de las familias, y después también estuvieron un grueso de familia bastante grande, recortando goma eva, que eso se pegó también bastante tiempo, cada trocito, porque el casco sí está muy muy elaborado. O sea, se llevó bastantes horas, pero sí fue ese conjunto. O sea, una mami diseñó el casco, el tocado, otra mami se encargó de la costura de los 57 trajes, de los niños y los cuatro trajes que llevaban las personas que estamos con este proyecto. Y después ese conjunto de mami echaron para adelante todos los tocados. Oye, Sara, ¿te hacen caso los chiquillos cuando tú te pones serie ahí? Oye, chiquillos, hay que hacer esto, esto y esto. ¿Cómo lo haces? ¿Te hacen caso o no? Sí, mucho caso, mucho. Sí. Sí. A ella yo le digo, tú eres la jefa, tú tienes que mandarlos a callar, ellos te tienen que guiar a ti. Se pone ella un poco nerviosa, pero si te hacen caso, ¿no? Sí. es que evidentemente hay que poner un pisco de orden ahí, porque si no son, ya yo que son 57 muchachos. Yo tengo dos y me vuelvo loco, me imagino con 57. Imagínate. Qué barbaridad. Oye, y por cierto, los ensayos, ¿desde cuándo llevan ensayando? Pues desde enero, así nada más. ¿Solo desde enero? Sí. No. Bueno. ¿En los recreos? En los recreos. Ajá. Los recreos llevamos desde octubre. Guay. Pero ensayando así en serio de todos los recreos y tardes, venir al cole y demás, desde enero. Bueno. Muy bien, y para el año que viene, imagino, vamos, ya están preparando, no hemos terminado todavía este, y ya estoy pensando yo en el año que viene, tú imagínate. Sí, para el año que viene más y mejor, ahora este todavía tenemos que terminar, que nos quedan un par de actuaciones, así de las grandes, vamos al Maratón de Murgas de Corralejo, participamos allí junto con toda la cantera que hay, con todas las murgas infantiles. Ajá. Ya lo hicimos en Puerto. Fuimos y participamos arriba y ahora era el Gran Trajal, que es el nuestro, que es el fuerte, y nos queda el otro que es Corralejo. Una pena, lo he hablado con las demás murgas, una pena el tema de que nadie lo grabase, ¿no? Ni nadie emitiese ese carnaval, no hay más o menos, no hay prácticamente nada del concurso de murgas, ¿no? La verdad es que sí, sorprendente además. O sea, yo pensaba que los medios iban a estar y que se iba a grabar el carnaval. Nosotros, por ejemplo, tenemos la fortuna que al haber ido al encuentro insular de murgas infantiles en Puerto se grabó lo que era la actuación nuestra. Cierto es que íbamos mejor preparados para este Gran Trajal, íbamos con todo nuestro disfraz completo y bueno, pues gracias a las familias que estuvieron grabando y tal, nosotros sí pudimos publicar toda nuestra actuación entera, pero la verdad es que es de pena que no se pudiera grabar, y aparte que son los grupos ensayan muchísimo tiempo y llevan mucho compromiso y mucho trabajo, como para que al final eso se quede ahí, en el recuerdo y en ese día nada más. Total. Oye, van a La Oliva, a ese maratón de Murga, estamos ahí a ver si vamos o no vamos a intentar cubrirlo, que es el 15 de marzo, un viernes, si no me equivoco, ese maratón de Murga. Pues nada, de verdad, yo agradecerles que estén disfrutando del carnaval, que sigan pispireteando mucho más. Y lo único es que hay que hacer para hacer un pispireta. ¿Qué tienen que hacer? Pues disfrutar mucho
y pasárnoslo bien en el escenario y todo. Nosotros ahora mismo lo que hicimos fue englobar la murga al cole, porque se nos va un poquito de las manos como tanto niño y niña, entonces era como por lo pronto lo estamos dejando ahí, que es una manera de acotar, porque cierto es que decirle un no a un niño, una niña, a un proyecto tan bonito, a mí por lo menos me rompe el corazón. Sí. Entonces lo que hacemos es, lo acotamos un poquito a lo que es al centro y ya tenemos en punto de mira, pues a lo mejor sacarlo fuera, no que sea solo enlazado al cole, pero por lo pronto lo vamos a hacer ahí, como dice Sara. Lo demás ya es tener ganas, es pasarlo bien, es cierto que tiene un compromiso, ¿no? Porque sí, se pierden los recreos, como dicen ellos, pues estamos aprovechando los recreos del cole. Y muchos de ellos se sacrifican y no van a jugar. pero sí, sí, con ganas de pasarlo súper bien y revoltosillo. Lo único que le hace falta ahí es tener ganas. Pues Herenia, Sara, de verdad, gracias por estar con nosotros, empezar este programa de Surfeando en Carnaval de 4 a 5 de la tarde, toda esta semana de carnavales que tenemos aquí en Pájara y también en Tuineje, porque por desgracia coincide, digo desgracia porque la verdad para mí, a mí me gusta que coincidan los carnavales, tanto Tuineje como Pájara este año coinciden. Espero que el año que viene tomen nota los concejales y no pisemos la fecha, o que se pise el último fin de semana para trabajar con el primero de Morrojable. Total. Gracias, de verdad. Así es. Muchas gracias. Nada, gracias, bueno, a ustedes. Gracias. Bueno, gente, hasta aquí todo. Es lo que hemos tenido en el día de hoy. Lunes 4 de marzo del 2024. Te espero mañana a las 9 de la mañana en el Sur Despierta y por la tarde en Surfeando en Carnaval. Hasta entonces, sé feliz, que gratis. Nos vemos en el carnaval. Chao, chao, pescado.